Hey guys, good evening. Welcome to your class. Okay, how are you doing? Thank you. You're Good evening, welcome. teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you for joining. Okay, just give me one moment. I'm going to open your presentation right here. Just bear with me. Que se me pierde. Y ya vamos a pasar lista. Just give me one moment. So guys, we're going to begin with week two. That means that we're going to be working with section three. Okay, we're going to be working with section three, which is pretty exciting, right? And I'm going to share the screen with you here. Very good. Okay, so we have, been working with section one, section two. We went through the verb be, right? We estuvimos trabajando con el verbo to be. Estuvimos trabajando con los possessive adjectives, estuvimos trabajando con saludos, greetings, etc. ¿Verdad? Y it was pretty cool. Pero ahora pues ya nos vamos pasando a la sección 3 y esta semana se la vamos a dedicar a la sección 3 y al midterm exam. Pero también, si es posible, pues yo quiero aprovechar un poquito también para hablar acerca del verbo to be, ¿verdad? Porque durante la primera sesión, as you know, ¿verdad? Como usted sabe, tenemos prácticamente es como una introduction, que es lo que nosotros pues hemos hecho, ¿verdad? Aquí con estas dos secciones anteriores y vamos a seguir trabajando en esto, ¿ok? Les voy a presentar ahorita la información. Give me a second. Okay, so they begin with the question, where are you from, right? Where are you from? And yes, Marlon, dígame. Disculpe, teacher, fíjese que yo estaba en lo que es como tipo los pequeños laboratorios que están en lo de la plataforma y me quedé con un problemita en el 3.4. En el tres punto Fíjese cuatro. que sí, en el 3.4 hay un tipo laboratorio. Es en la conversación 2, si no me equivoco. Es ya para terminarlo. Fíjese Vaya. que le di. Son las dos últimas respuestas donde no encontré qué ponerle, teacher. Lo hice contractado, lo hice de diferente manera, pero como están hablando de una chica, hablan de una chica y de su nacionalidad, no sé si me recuerdo, y de su idioma. Y le preguntan de Laura si su idioma, como se podía decir, su primer idioma, es lo que yo he entendido, su primer idioma es italiano. Se sobreentiende que tiene que llevar como un negativo, sería no, she's not. Y yo lo hice Ah, contractado. pero no, Y vaya, Marlon, perdón que lo interrumpa, pa, that's a very good observation. Esa es una muy buena observación, pero ¿en realidad estamos hablando de ella o del idioma? ok. Ajá, entonces, if I'm, Sería it is. muy bien, ahí va la lógica, Pero excelente, pero, ajá. teacher, le puse iris también, se lo contracté y no me salía, teacher. No sé qué pueda estar pasando, no sé si yo estoy de lo mismo nervioso, no me lo da, no sé. No, no, ya va a ver que sí. Don't worry. Let's do something. Let me have the introduction y voy a poner a cargar ahorita la plataforma porque cuesta que cargue. Pongámosla a cargar ahorita y con gusto yo le verifico y lo revisamos aquí. ¿Le parece? Gracias, teacher. Vaya, ahorita vamos, espérenme. Vamos a abrir la plataforma y la vamos a dejar cargando. Como le digo, se tarda, pero un mundo. Aquí está. Pero es porque yo estoy dando clase, no porque generalmente no es así. Pero si estoy dando clase y hablo a la plataforma, entonces se tarda más. Vale, entonces, I'm going to have the introduction y luego, pues, nos pasamos a las preguntas también y vamos a responder la pregunta que nos tiene ahí Marlon. Y muy buena, muy buena, muy buena la pregunta, ¿ok? Now, it says listen and practice, right? It says the 10 largest cities in the world. Well, guys, we are. In a very small country. Nosotros estamos en un país bien pequeño y pues no estamos pues acostumbrados a ver cantidades exorbitantes de gente como en las ciudades que están acá. Espérame que la cámara como que no está centrada. Ahí está. But there are some cities, around the world that they have, wow, very large populations, right? Tienen pero una cantidad de población grandísima. So here we have some cities, right?
Cities and countries. Okay. So Tokyo. Let's see. I'm going to show you the answers, but I want you to answer, right? So guys, where in which country can you find Tokyo? Where can you find Está Tokyo? preguntando, teacher, ¿A dónde queda ¿cuántas? Tokio? En China, esa era mi pregunta. China, creo que es, ¿verdad? No, ¿En o Japón. China? Ah, Japón es okay. Japón. Yeah, exactly. It's in Japan, right? So Tokyo, you can find it in Japan. Pueden activar sus micrófonos, chicos, si gustan, no hay problema. What about Mexico City, guys? En México. México, México. Mexico, right? It's Mexico. Very good. What about New York City? Where can you find that city? The In the US. Very good. What about Seoul? Corea del Sur. Corea. Korea. Okay, very good. That's in Korea. What about Sao Paulo? Brazil. Brazil. Excellent. What about, I don't know if this is Jakarta. No. Where can you find it? Jakarta. No, no está. Jakarta. Indi Por ahí escuché. Indonesia. Ah, very good. Excellent. Indonesia, right? It's in Indonesia. What about Osaka? Osaka. México. No, No. Osaka. Japón. Es que En Japón. Ahí escuché la respuesta. En Japón es Osaka, right? What about Delhi, guys? India. Ah, okay, Delhi in India. What about Mumbai? India también. Mumbai, que es conocido también como Bombay. And Los Angeles? The US, right? Very good. Excellent, guys. Muy bien. Very good. Excellent. Thank you for participating. Now, as you can see, there are cities and countries, ¿verdad? Tenemos ci ciudades y tenemos países, right? So here it's when we talk a little bit about where we are from, de dónde nosotros venimos, right? So let's continue. And before I continue with the class, I'm going to pass the attendance. In the meantime, let's see. In this class, you will listen to a conversation titled, Are You From Seoul? This conversation illustrates yes, no questions and WH questions, which we will learn in future lessons. But I'm going to mention them. Yo sí las voy a mencionar because it is important, ¿verdad? Es importante conocer los dos tipos de preguntas que nosotros tenemos en inglés, ¿verdad? Si no estoy equivocada, creo que lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Que tenemos lo que son las yes, no questions y tenemos las information questions, pero ya vamos a hablar un poquito también al respecto. Denme un momentito, solo vamos a abrir acá el listado de ustedes. Aquí está el drive. Bye. Entonces, this is a conversation, right? And the conversation is between Tim and Jessica, right? ¿Qué sucede acá? Bueno, estamos compartiendo con alguien más del lugar, tal vez no del lugar, sino que más bien de dónde vengo, ¿verdad? And sometimes if you are talking about someone, habla de repente con alguien que sea aquí, o sea, no generalmente vamos a usar I am from para decir el país, no. No, definitivamente pues lo puede usar para su lugar de origen, ¿verdad? I am from San Salvador, for example, right? I am from San Miguel, ¿verdad? I am from very specific places, ¿verdad? Y usted especifica el lugar de donde es. So here we have the conversation. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Right? And then it says, oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon.
So, is your first language Korean? Yes, it is, right? I think, Marlon, this is something similar to what you were asking for, right? So, is your first language Korean? Yes, it is. Ya vamos a revisar ese ejercicio, Marlon, don't worry. Ahora sí, ya tengo su lista aquí, chicos, y voy a pasar la asistencia. Today is the 24th, ¿verdad? Vamos a ver, 8 a 9. Ada Luz Samayoa Contreras. Present. Thank you. Alba Jocelyn Romero Lara. Present. Thank you. Aleida Arely García Martínez. Present. Thank you. Amalia Beatriz Tobar de Pérez. Present. Thank you. Ana Gabriela Alvarenga García. Present. Thank you. Ana Julia Flores de Cetino. Present. Thank you. Andrea Carolina Rivera Salguero. Andrea Carolina. Ángel Isaac Cibrián Bonilla. Ángel thank you. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Present teacher. Thank you. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Present. Gracias. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Carlos Eduardo, ¿no? Cristian Josué Leiva Fuentes. Present. Thank you. Daniel Enrique Ayala Soto. Present. Thank you. Eduardo Enrique Vázquez García. Eduardo Enrique. Evelyn Janeth Rivera Magaña. Present. Thank you. Jacqueline Beatriz Pejil Sánchez. Jacqueline Beatriz. Present. Thank you. Jennifer Rosana Castillo González. Jennifer Rosana. José Guillermo Soriano Rivas. José Guillermo. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Jocelyn Andrea. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Jocelyn Sabrina. Karen Marilyn Deras. Karen Marilyn. Ahí está, thank you. Kevin Adiel Flores Martínez. Present. Thank you. Lorena Araceli Hernández de García. Present. Thank you. María Beatriz Coto de González. María Beatriz. Marlon Alexander Vázquez Salazar. Present, teacher. Thank you. Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Present. Thank you. Walter Ulises Hernández Pablo. Present. Thank you very much. Okay, guys. Thank you, thank you, thank you. Y si no, pues si alguien se nos agrega, luego pasamos lista de nuevo, no hay problema. Okay, so let's go back to the topic. Regresemos al tema. Dígame, Carlos. Hola, sí, fíjese que yo estaba conectado, pero como acá está lloviendo, cuando empezó a pasar lista, se me desconectó por la señal. Solo para decir que estaba presente acá. Sí, a la hora del listado. Okay, okay. Carlos Eduardo. Correcto. Vaya, Carlos, gracias. Buenas noches, teacher. Buenas noches. ¿Quién está hablando, perdón? ¿Quién me dijo buenas noches? Eduardo Vázquez. Eduardo. Vaya. Y tiene pregunta, perdón. Eduardo. Oh, por la asistencia, me decía. Sí, es que me acabo de conectar. Vaya, pero no se preocupe, tranquilo, aquí se la pongo. Ya se la puse ahorita, pero cuando entren así, ustedes agréguense que no hay problema. Al final yo los agrego. Y también recuerden que sus minutos quedan guardados, así que don't worry, Eduardo. Ya se la puse ahorita la asistencia, tranquilo. Ok, gracias. So you're welcome. Gracias por unirse a la clase. Bienvenidos. Vaya, entonces hablábamos acá, ¿verdad? De las preguntas, ¿ok? So here we said two types of questions. Tenemos dos tipos de preguntas, ¿verdad? Tenemos acá las que son las information questions y decíamos las yes, no questions, que ya las vamos a ver. Aquí, ¿verdad? En la conversación tenemos yes, no questions y decíamos que las yes, no questions son aquellas que nos indican, perdón, que buscan un sí o un no como respuesta. Eso es lo que hacen esas preguntas. That's it, right? Entonces acá tenemos, are you from California? Y ella responde, well, my family is in California now, but we're originally, I mean, we're from Korea originally.
So the answer is probably not, right? In this case, they're not from California. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Again, tenemos siempre yes, no questions, ¿verdad? Now, take a look at what we have below. Acá abajo, ¿verdad? Tenemos tres preguntas. Tenemos, perdón, tres oraciones. Y nos pide que elijamos cuál es true y cuál es false, ¿verdad? Tenemos ahí, Tony is from Italy. Natasha is from New York. Monique's first language is English. Okay, so what about number one? Tony is from Italy. Well, we have to listen. Este ejercicio de listening, chicos, este ejercicio está en la plataforma. Okay, por eso es que no aparece acá, because it's in the platform, ¿verdad? Now, we are going to move here right to the class. And this is what I was talking about. Eso es de lo que yo estaba hablando. In this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions, ¿verdad? La semana pasada empezamos pues con algo bien básico. ¿Con qué empezamos? Empezamos con la introduction del verbo to be. Con eso, ¿ok? Y luego pues ahorita ya nos vamos a ir moviendo a lo que es el verbo to be. Y yo les voy a dejar una presentación o les voy a compartir, ¿verdad? Un poquito ahorita de lo que vamos a ver. ¿Ok? Tenemos acá negative statements and yes, no questions, ¿verdad? I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. Then we have contractions, ¿verdad? En este caso, la contracción nueva que estamos usando es we are, o sea, we're. Now, here we have some questions, okay? And it says, are you from California? Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada, right? So in this case, guys, I can answer in a short way. Yo puedo dar una respuesta corta. A lo que ustedes ven a la par, a eso se le llama una respuesta corta. ¿Qué estamos entonces aquí presentando, teacher? Aquí estamos featuring, ¿verdad? Featuring the negative form, la forma negativa, que la puedo sacar como la tenemos acá, ¿verdad? Acá está el verbo to be. ¿Y qué es lo que hago entonces, teacher, para hacer la negativa? Eso, solamente le agrego, ¿verdad? La partícula not. Miren. Y ahí formo el negativo. I am not. You're not. She's not. He's not. It's not. We're not. You're not. They're not. That's what we do. ¿Ok? Teacher, ¿puedo contractarlo de otra forma? Sí, es posible, pero aquí creo que visualmente nos ayuda a entender que eso es lo que nosotros agregamos cuando estamos hablando en oraciones negativas. Ahora bien, ¿qué sucede con las preguntas, verdad? Estas son yes, no questions. ¿Ok, teacher? ¿Y qué dijimos? ¿O cómo comenzábamos una yes, no question? Decíamos que la comenzamos con el verb be. Comienzo siempre una yes, no question, una pregunta de sí o no, con el verbo to be. Sorry. Look. Verb be. ¿Qué sucede luego que agrego verb be? Lo que le va a seguir va a ser el subject. Look. Siempre va a ser así. Y aquí, como yo les había comentado la semana pasada, yo le llamo al verbo to be el chico independiente, porque él solito puede. Él solito puede ser positivo, él solito puede ser negativo y él solito puede hacer preguntas. Solo cambia la posición del elemento verb be
¿verdad? A la posición que necesita estar para ya sea hacer pregunta o hacer oración afirmativa y negativa, porque ahí mismo se queda. Entonces, cuando yo hago una pregunta, que sí o no, tengo dos formas de contestar. Tengo una forma de contestar ya sea afirmativa o negativa, o sí o no, ¿verdad? Entonces, acompañado de eso, ¿verdad? Yo voy a expresar la forma corta o la respuesta corta. Hey, teacher, are you from Chile? Y yo les diré, no, I'm not. No, I'm not. Teacher, are you from Canada? No, I'm not. Nada que ver, right? No, I'm not. Teacher, are you a student? No, I'm not, right? Are you from El Salvador? Well, yes, I am, right? Teacher, are you in San Salvador right now? No, I'm not. Teacher, are you in your house? Yes, I am. Entonces, cuando yo hago una pregunta de sí o no, tengo dos categorías, ¿verdad? La respuesta afirmativa y la respuesta negativa, y la acompaño con una respuesta corta. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que yo voy a contestarlos. No sé si hay preguntas hasta este momento, chicos. ¿Preguntas? No hay preguntas. Va. Give me one moment. Vamos a abrir aquí. La plataforma para ver el ejercicio que nos había comentado Marlon. Y lo vamos a aprovechar para lo que yo estoy explicando. Solo déjeme y borro todos mis dibujitos. Ahí está. Era 3.4, ¿verdad, Marlon? Yes, teacher. Perfect. Veamos. Y si alguien más tiene preguntas de la plataforma, no importa en la sección en la que esté, yo le voy a contestar la pregunta, no se preocupe. Vaya, ahorita está cargando. Entonces, ahí está. 3.4, tiene que ser este. ¿Era conversation 1 or 2 or 3? En azul, en 2, 3. 2, ok. Es casi una parte final, teacher, ya casi terminando. Sí, ahí, no, permítame, es donde le preguntan a Laura si es su idioma, su primer idioma es inglés. Vaya, el siguiente es la respuesta de Laura, se supone. 3.4, déjeme ver. Y me dijo que está en la 2, ¿verdad? Number 2. Sí, Laura, en la conversación 2. Ajá, sí. Aquí, esa. Sí, esa exacto, es. Exacto, ahí es. Vaya, number 2. Ah, ¿y qué le agregaba usted, Marlon? ¿Qué le agregó usted que no se lo tomó? ¿Me escucha, Marlon? Se me perdió. Perdón, perdón, yo tenía... tenía apagado. Ajá, sí, perdón. ¿Qué le agregaba a usted? Yo le puse Iris y le puse she is, pero ni una de las dos me aceptó. Vaya, entonces creo más bien que es porque está contractado. Perdón, también lo hice contractado. Y no me lo aceptaba. ¿Y qué es lo que contractó? Yo le contracté Iris, o sea, puse it, le lleva la apóstrofe y la S va. Y también she le puse la apóstrofe y lleva la S y tampoco me la aceptó. En la parte de abajo tampoco, no sé. También más en bien la misma. Es inglés, se supone es la respuesta, va. Que su primer idioma es inglés. Yo le puse is English y tampoco me lo aceptó en la segunda, en la otra respuesta. Siempre es de la misma respuesta, pero como le puedo decir, es como en la segunda parte de la respuesta, donde dice, vaya, tampoco me aceptó. Ya para finalizar la conversación, tampoco me aceptó esa. Vaya, pero acá, Marlon, esta es it's, ¿verdad? Porque es it's. Y yo creo más bien que el problema radica en el apóstrofe que usted está utilizando. Porque si usted los digitó de esta forma, como yo los estoy poniendo, le voy a dar enviar, mira, para que vea. Y si usted se fija, me las toma como correctas.
It's. Entonces tiene que ser el apóstrofe que es rectecito, porque hay uno que va como acostado así a un lado, a un costado. Entonces ese no es. Si quiere, pruebe. Se lo voy a Le copiar cu aquí. Perdóname, teacher, le cuento que como yo soy algo un poco, me cuesta con lo de los teclados, ¿verdad? Lo que yo ocupé fue copiar la parte de lo que es el apóstrofe que está acá en la plataforma y ese lo pegué. Y en realidad no me daba, no me da, teacher. Ahí no sé qué hacer. Y me salen, esas dos son las únicas malas que me han salido. Pero esas que tienen pantalla son las únicas dos. Sí, esas son las únicas dos malas que me han salido y no sé por qué. Vaya, pero Así que pruebe nuevamente ahorita, cópielo de lo que yo le pasé, cópielo y lo pone y me cuenta si se lo toma. ok, teacher, ahorita lo hago. Permítame un Sí, momento. porque en la tilde del manual está como acostada y entonces esa está más recta. Por eso Sí. creo que es que no le agarra tampoco. Ajá, puede ser. Dígame, Amalia. Gracias, Brenda. Dígame, Juan. Ayudándole un poco a él, a mí me dio el mismo problema, pero yo lo abrí en el teléfono y lo hice en tres diferentes partes. Entonces, como que la plataforma en un solo, como que de repente ya no agarra, y lo ponía y no me agarra. Entonces me pasé al teléfono, en el teléfono lo hice y me la agarró. Ah, okay. Esa misma parte, en esa misma, en not, it's not, it's English, en ese mismo. Me Cabal en pasó la a mí. misma parte. Está súper raro, es que. Muchas gracias, muy amable teacher, con lo que usted me mandó en el chat. Yo lo Ah, copié y lo pegué y él sí ya me lo aceptó. Muchas gracias, muy vaya. amable. You're Gracias a welcome. todas por ayudarme. Ya sabe. Okay, very good. I'm glad to hear that. Es que sí, guys, sometimes anda bien sensible la plataforma, ¿verdad? Entonces, we have to be just careful to use the proper, apostrophe. Acuérdense que es la apóstrofe que como es rectecita, ¿verdad? Si es acostada hacia un lado o al otro, no es esa, ¿verdad? We have to be just careful of that. Así que si ustedes se fijan, ¿verdad? Estas que estaban contestando acá, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Estábamos hablando sobre las respuestas cortas, ¿verdad? Entonces, cuando usamos respuestas cortas, ahí es donde vamos poniendo en práctica, ¿verdad? El verbo to be junto con el pronoun, ¿verdad? Entonces le pregunta, it's Laura, ¿verdad? ¿Es Laura's first language Italian? No, it's not. It's English, right? So I'm using contractions, right, to answer that. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengamos con la plataforma? ¿Preguntas con la plataforma? ¿No? Bye. Si no, pues igual, ya saben, ¿verdad? Solo deben de traer el numerito del ejercicio y aquí con gusto lo revisamos. Entonces, regresémonos acá al verbi, ¿verdad? Here we have, a person who is talking about herself. So we have Lisa here, okay? Y tenemos ahí am, is, and are. Vamos a ver las tres formas. This is, a review about it. Entonces dice Lisa, my name's Lisa. I'm 26. I'm not married. I'm American. I'm from Chicago. I'm an architect. My father is a doctor and my mother is a journalist, right? My favorite color is blue. My favorite sports are basketball and swimming. I'm interested in art. Okay? Entonces, si usted se fija, todo lo que Lisa está diciendo es su información personal, ¿verdad? Está compartiendo un poquito. Dice Ada Luz, dice. Yo en ese mismo ejercicio me he quedado, hay unas respuestas que no me las agarra. Vale, entonces si quiere Ada Luz, antes de seguir con estos, dígame cuáles son las que le aparecen que no le toma para que podamos continuar y así pues contestamos todas las preguntas del ejercicio, ¿verdad? Tengo como cinco sin contestar porque no me las agarra. Pero el problema que tengo ahorita es que mi laptop se me ha arruinado. Entonces en el celular estoy recibiendo la clase ahorita y no puedo verla ahorita la respuesta que me hacen falta.
Y otra cosa he tratado también en la plataforma donde está el chat. Han dicho ahí de que hay una persona encargada de que nos proporcione en aclararnos alguna duda que tengamos en algo que no entendamos. Y yo desde el principio estoy ahí chateando y le mando mensaje y no he tenido respuesta hasta el momento. Ay, que lo siento, Ada. Vaya, solo que fíjese que cuando los chicos creo que le dicen que es problema de plataforma, se refieren a acceso, ¿verdad? Y ya con respecto a los ejercicios, es acá, ¿verdad? Es en la clase. Ajá, por ejemplo, ahorita, si usted gusta, podemos ver la parte, o no sé si usted apuntó o tomó captura de pantalla. No. No, no Ok. le tomé. Vaya, entonces, lo otro que podemos hacer, si usted gusta, es que apunta mañana o toma una captura de lo que usted ya hizo y mañana lo contestamos aquí en clase y así usted compara para que, ajá, y acuérdese también, Ada, que no se preocupe si de repente usted dejó no lo terminó, solo déjelo aquí, ven, le dé clic, marcar página, entonces usted ya lo deja ahí, usted continúa con lo demás, o sea, eso que no la detenga, Sí, ¿verdad? solo en esta. Ajá, en esta, como cinco respuestas me faltan todavía por contestar porque no me las agarro de ningún modo. Pero he seguido más en otras, que me ha salido más Bye. fácil de que en esta, pero sí, no. Quería que me ayudaran ahí en Sí, la. claro, no. No, no Sí. me ayudaron. No, es que sí, los chicos no. Los chicos se le van a ayudar, por ejemplo, con el acceso o con, mire, se me bloqueó. O ellos ayudan y le dan soporte con respecto a la plataforma, pero ya los ejercicios y respuestas, eso lo ven conmigo en clase. Ajá, probablemente por eso, pero no se preocupe, Ada, que aquí con mucho gusto le ayudamos. Tome captura mañana y en la noche, mañana mismo vamos a llenar todos juntos este ejercicio para que todos vayan comparando cómo les va quedando la respuesta. ¿Le parece? Gracias, teacher. Vaya, ya sabe. Entonces, me voy a pasar un ratito para acá, chicos. Vamos a hablar un poquito más acerca del verbo to be y mañana aprovechamos ese ejercicio, el 3.4, y ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo ahorita y lo dejamos ya contestado, ¿ok? Entonces, les decía, this information is about Lisa. Ella está compartiendo de su información personal. Entonces, si usted se fija en todas y cada una de las oraciones, nosotros tenemos verbo to be. ¿Ok? Verbo ser o estar, ¿verdad? My name is, I am. Bueno, en mi caso, voy a sustituir todo eso por alguna de mis cosas, porque digo, no sé, por ejemplo, my father and my mother, they have different, probably professions, pero my name is Marcela. I am 36, right? I am married, in my case, unmarried. I'm Salvadoran. I'm from San Salvador. I'm a teacher. My father is a doctor and my mother is a housewife. No sé, ¿verdad? Inventando. My favorite color is mauve. Es este, mejor se lo puede escribir ahí para que no confundirlos. My favorite color is mauve. Malva, creo que le llaman. En El Salvador hay gente que le llama rosa vieja. Pero yo es malva, ¿verdad? Mauve. My favorite color is mauve. And my favorite sports are basketball and soccer. And I am interested in reading. ¿Ok? Entonces, ahí usted sustituye su información por las cosas que usted quisiera. ¿Ok? Si quieren, voy a abrir acá rapidito el grupo para irles compartiendo esta información y que les quede ahí en el grupo de WhatsApp. Permítanme. Está cargando, ya se los paso. Vamos a tomar la captura. No me deja, chicos. Voy a intentarlo nuevamente, permítanme. Ahí está. Y ahora a ver, busquémoslos a ustedes. 8-9, 8-9. 8-9, aquí están ustedes, chicos. Vale, chicos, ahí está la hojita, ¿verdad? En el chat. And you can't use the same information. Aquí ya con eso usted tiene una short introduction. Vaya, pero si usted se fija acá, ¿verdad? Yo estoy usando el verbo to be haciendo este match entre el sujeto
¿verdad? Y la forma del verbo, porque si yo digo my father is, o sea, he is, my favorite color is, o sea, it is blue. My favorite sports are, I use are porque estoy hablando de sports. Mis deportes favoritos son, ¿verdad? O sea, siempre teniendo un gran cuidado en poner atención de quién estoy hablando. Me voy a pasar a la siguiente página, pero ahí en el chat se los estoy compartiendo, en el chat de WhatsApp, Ada. Ahí va, ahí va, ahí se los compartí. Ay, pero es que Ada, es cierto, dice que no puede manejar, meterse el teléfono. Bueno, pero no se preocupe, Ada, que ahí se los estoy compartiendo en el chat para después, para que se lo termine de copiar. Vale, entonces veamos acá, tenemos positive, ¿verdad? Eso le llamamos como la forma afirmativa del verbo to be. Y tenemos esos elementos que ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Entonces les voy a compartir acá algunos ejemplos para que ustedes vean cómo funciona. Tenemos las tres formas que yo ya les había contado, que es am, is, and are, ¿verdad? Tenemos am, is, and are. Y am la voy a utilizar para I, is la voy a utilizar para he, para she, para it, y are para we, you, and they. Okay. Examples. Oh, I'm cold. Can you close the window, please? Tengo frío, ¿verdad? I'm 32 years old. My sister is 29. Right? Tony is sick. He's in bed. Right? Poor Tony. So he's sick. He's in bed. My brother is afraid of dogs. ¿Verdad? Afraid of es tenerle miedo a algo. Por ejemplo, yo puedo decir, I'm afraid of the dark. A mí, pues yo tengo temor de la oscuridad. I'm afraid of cats. Yo le tengo temor de los gatos, ¿verdad? O me dan miedo los gatos, decimos en español, ¿verdad? Entonces, whenever I talk about, you know, fear, cuando quiero expresar algo que me da miedo, entonces yo ocupo I'm afraid of, ¿verdad? I'm cold. I'm 32 years old. Tommy's sick. He's in bed. My brother is afraid of dogs. It's 10 o'clock. You're late, ¿verdad? Llegas tarde. Anna and I are good friends. Your keys are on the table, ¿verdad? Eso es de forma afirmativa. ¿Qué sucede con la forma negativa? Como yo les había comentado, solo agregamos esa partícula not, ¿verdad? Para hacer mi oración negativa. Acá tengo I am not, ¿verdad? He is not, or she is not, it is not, you are not, we are not, and they are not. Okay, entonces tengo acá las tres formas y también tengo acá, miren, cómo los puedo yo contractar. Ahí depende de cómo ustedes quieran contractarlo, ¿verdad? Porque usted puede usar he's not or he isn't, ¿verdad? O puede usar la forma completa, is not. Depende de cómo usted lo quiera utilizar, no hay problema. Entonces, esa es la diferencia entre la forma afirmativa y la negativa. Que yo tengo una partícula not que se la agrego y también tengo aquí lo que es las dos formas en las que yo puedo contractar los otros. Ahí depende de usted. I'm tired. But I'm not hungry. Estoy cansado, pero no tengo hambre. Tom isn't interested in politics or politics, ¿verdad? He's interested in music, ¿verdad? Jane isn't a teacher. She is a student. Those people aren't English. They're Australian. It's sunny today, but it isn't warm, right? So, here you have, like, the most important information. Ahorita se los comparto en el chat. Give me one moment. Ahí está. Y vamos a dejarles aquí los cuadritos. Este va a ser el positive. Y este para que tengan el negative. Okay, very good. So there you have. Now, ahora
vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver, ¿verdad? Aquí entre paréntesis le dice si la oración es positiva o negativa. Dice, right, am, is, or art. If you see a plus symbol, ese símbolo se llama plus, o sea, más. A plus symbol, use the positive form. Vamos a usar la forma afirmativa. If you see a minus symbol, o el símbolo menos, minus symbol, use the negative form. ¿De acuerdo? Entonces, I'm going to give you some minutes. Ok, el timer creo que no sirve hoy. Déjeme ver. Acá. No, no sirve. Ya no me quiere agarrar el timer. Ok, entonces demos, son las y 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Vaya, hasta las y 49 tenemos, no, menos, hasta las y 47, 48 tenemos para completar el ejercicio que tenemos en pantalla. And I'm going to wait for you. Ok, yo los espero para que lo revisemos juntos. Si tiene preguntas, me avisa, ¿de acuerdo? Tómese su tiempo. Ahí, tranquilito, termina el ejercicio, please. Al finalizar, todo vamos a revisar juntos, ¿de acuerdo? Ready? Estamos ready todos, listos? No yet.
Okay, 47. Are you ready, guys? ¿Estamos listos o todavía no? En inglés podemos decir not yet. Todavía no o aún no. ¿Verdad? Con decir no yet. Así, miren. No yet es todavía, ¿no? I'm ready, ¿verdad? Estoy listo. Almost, casi, ¿verdad? Almost ready. Casi listo. Ok. Se lo voy a pegar ahí. So, are you ready, guys? ¿Estamos listos? Ready or not, here we go, como dicen. ¿Listos o no? Aquí vamos. Don't worry. Y si no lo contestó, no lo terminó, aquí lo contestamos juntos. Usted tranquilo. Ok, tenemos acá the weather, ¿verdad? Entonces dice que es afirmativa. ¿Cuál sería la forma del verbo to be que vamos a necesitar aquí, chicos? It's the weather. Ahí escuché por ahí un it's, pero ¿es it's or is? Ah, muy bien. En este caso, the weather is, ¿verdad? Yo no digo it's porque it's es el pronombre, ¿verdad? Y no lo necesito aquí porque tengo el nombre, que es weather. The weather is nice today. Very good. What about number two, la segunda? ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría la número dos? Esta. I am not. Muy bien, correcto. I am not rich, right? Ya quisiera, ¿verdad? I wish I could be rich, but I am not rich, right? This bag. This bag. No, because it's singular. This bag. Is. Correcto, porque es singular, ¿verdad? In these bags. I don't know. Pero es afirmativa, Luke. Are, muy bien, ¿verdad? These bags are. Correcto, these bags aren't. Very good. And this bag is, because it's singular, right? What about my brother and I, guys? My brother and I? My brother and I. Mi hermano y yo. My brother and I. I am not. Por ahí escuché la respuesta ya al final, ¿verdad? No puedo, bueno, es negativa, ¿verdad? Pero yo no puedo decir I am not, porque yo estoy hablando de mi hermano y yo. ¿Cuál es el pronombre con el que sustituyo mi hermano y yo? You. ¿Puedo decir you? ¿Él y yo? They. Pero entonces sería ellos. Is we. Muy bien, es we. Nosotros, mi hermano y yo. Por lo tanto, si es we, ¿cuál es la forma del verbo que necesito ahí de forma negativa? We are not. Por ahí escuché la respuesta. We are not o we aren't. ¿Verdad? Aren't es la forma que necesitamos porque es negativa. ¿Verdad? My brother and I aren't good tennis players. Sandra, what? Es afirmativa, ¿verdad? Is not at home. Is, ¿verdad? Is at home, porque es afirmativa. Her children. Is at school. Pero children son varios niños. Singular es child. Y plural es children. ¿Verdad? Entonces.
Are, muy bien. Her children are at school, muy bien. What about the next one? Very good. I am a taxi driver. My sister is. Muy bien, porque es afirmativa. The exam, negative. Are. Pero es singular. O sea, it. Is not. Muy bien. The exam isn't or is not. Es que aquí es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Tenemos que estar listos ahí a identificar cuál es el subject. Y les decía, no nos acostumbremos a ver he, she, it, etc. Sino que algunas veces va a venir así como my brother and I, que es we. O the exam, que es it, ¿verdad? Así que muy bien. Siguiente, complete the sentences, follow the example. Number one, it's already done. Tony is sick. He's in bed, right? I am hungry, but... Tengo hambre, pero no tengo sed. ¿Cómo digo eso en inglés? I am not. Muy bien, exacto. I am hungry, but I am not thirsty. Tengo hambre o estoy hambriento, pero no tengo sed o no estoy sediento. Mr. Thomas is a very old man. Tiene 98. How do you say that? Very old man. He is. Muy bien, right? He's 98. These chairs aren't beautiful, but... Is... Mm-hmm. Pero estoy hablando de sillas, ajá. Entonces estoy hablando de plural. Is her... Entonces, these chairs aren't beautiful. Las sillas no son bonitas, pero son cómodas. These chairs aren't beautiful, but... Muy bien. But they are or they are. Pero son cómodas, right? Okay, very good. And we have these chairs aren't beautiful, but they're comfortable. What about the weather? The weather is nice today. Como digo, está yes. Ah, ok. En este caso el clima. Me hace falta ahí el it, ¿verdad? It's warm and sunny. Y ese it, teacher, ¿por qué va ahí? Porque está hablando del clima, the weather. It is warm and sunny. What about the next one, guys? Como le digo, llegas tarde. Sería you're late, ¿verdad? Llegas tarde, okay. I'm early. Catherine is at home. Isn't at home, ¿verdad? Si no está en la casa, entonces ¿a dónde está? Muy bien. And how do we say that? Ella está en el trabajo. How do you say that? She is. Muy bien. She's at work. Very good. Excellent. Okay. Now, that was about, you know, some of the examples, right, that we have. And voy a apagar los micrófonos porque uno está haciendo estática. And these are like the three different, you know, versions that we have of the verb be. We have am, is, and art, right? And we have to be careful. Hay que tener mucho cuidado cuando los usamos. ¿En qué forma? En cuidar de que lo estoy utilizando con la forma correcta. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué fue lo que hicimos?
usamos lo que teníamos acá. Look. Esto. ¿Verdad? Esos dos cuadritos que fueron los que yo les compartí son los que hemos usado. ¿Qué nos queda a nosotros? Revisar. Y que cuando revisemos, ¿verdad? Veamos que estamos utilizando la forma correcta. ¿Verdad? Give me one second here. Sí, porque para mañana voy a dejar todo lo que son las preguntas. Las preguntas vamos a hacer varios ejercicios, chicos, ¿de acuerdo? Y espero que esa práctica de mañana también nos ayude a completar esto que estamos haciendo ahorita. ¿Qué les voy a dejar para mañana de tarea? Para mañana de tarea van a hacer lo siguiente. Van a usar este como ejemplo. Este que está acá. Esto. Y mañana van a traer su presentación. Tal vez no todos la van a poder hacer acá, pero sí vamos a entrar a los breakout rooms y vamos a presentarnos con nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces necesito que usted prepare una presentación corta con la información que usted ve en pantalla. Y pues vamos a tener algunos voluntarios que van a poder compartir aquí en la clase un poquito acerca de ustedes, ¿verdad? Entonces, remember, you have to include name, age, nombre, edad, ¿verdad? Your marital status, your nationality, or where you're from. Si usted quiere agregar una profession, puede hacerlo. Profession for your mom, profession for your dad, ¿verdad? Your favorite color, your favorite sports, sus intereses, ¿verdad? I'm interested in. O si usted quiere agregar algún otro favorito, my favorite movie, my favorite book. I mean, it's up to you. Entonces, esto, ¿verdad? Lo vamos a revisar el día de mañana, ¿verdad? Para que usted se prepare. Por eso se los compartí. Dígame, Gaby. ¿Sería en una diapositiva? No, no, no. No, es en su cuaderno nada más. No, no hay que traerla a presentar acá. No se preocupe. Gracias. Bueno, ya sabe. ¿Ok? Eso. ¿Y qué más? Bueno, repasar estas formas, ¿verdad? Del verb be. ¿Por qué? Porque entre más lo repasemos, más nos va a quedar. Para estos chicos, ya que ya empezamos a ver el verbo to be directamente como tense y que mañana vamos a continuar y lo vamos a tratar de completar, entonces, let me see. Creo que tengo unos websites y muy probablemente quizás se los comparta el día de mañana durante el día, ¿verdad? Ah, por cierto, no sé si, quiero ver, no era aquí que habían preguntado algo. No, no era aquí. Es en otro grupo. Igual, ¿verdad? Cualquier pregunta que usted tenga sobre la plataforma, anótelo. Bueno, mañana ya tenemos ahí las preguntas que tenemos que contestar, ¿verdad? I think it's Ada. Pero mañana, pues, vamos a dejar ese espacio siempre para el ejercicio, para que podamos hacerlo. Ahora quizás ya voy a ir finalizando para no pasarme al siguiente tema, ¿verdad? Que va a ser para la siguiente, para la siguiente clase, que son las preguntas. Aquí vimos positivo y negativo. Mañana vamos a ver preguntas, ¿de acuerdo? Voy a empezar a pasar lista solo a los que no me contestaron, ¿ok? Veamos. Tengo acá Andrea Carolina Rivera Salguero. Andrea Carolina. ¿No? Vaya, no vino entonces. Luego tengo Jennifer Rosana Castillo González. Presente. Thank you. Tengo a José Guillermo Soriano Rivas. José Guillermo. No. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Presente. Gracias. María Beatriz Coto de González. María Beatriz. ¿No? Vaya, entonces aquí lo vamos a poner que no vino. Bueno, los felicito, chicos, porque solo como tres personas faltaron. Y nada más recordarle, ¿verdad? Que avancen en la plataforma lo más que puedan, para que vayamos avanzando ahí y no nos estén haciendo recordatorios. Así que thank you very much for joining, guys. Gracias por unirse a la clase. Have a good night and let's meet tomorrow, okay? Bye.
Good night. Good night, guys. Bye bye. Good night. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye, guys. Buenas noches.